Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestras trincheras independientes, alternativas y digitales a través de Facebook en nuestras dos páginas oficiales, Noticiero Sin Censura y Sin Censura con Vicente Serrano, y sobre todo a través de no uno ni dos, sino de nuestros tres principales canales en YouTube: Sin Censura Media con más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV con más de 1.100.000 suscriptores y Sin Censura Presenta con más de 100.000 suscriptores. Y le pido que ahí nos respalde como todos los días. Perdón por ser tan insistente, pero es que con ustedes todos, sin ustedes nada. Ahí le pedimos que se suscriba sin sacar un peso, un dólar, un euro, un centavo, para que pueda usted unirse a la familia en YouTube. Por favor, suscríbase a Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Y no se le olvide, no se le olvide activar la campanita. Dele clic en la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. De antemano, muchas gracias. Gracias también por sumarse a la familia en Twitter, en donde explotó la cosa desde el viernes que subí, como ya le decía Toño, como seguramente muchos ya se dieron cuenta, la fotografía donde estamos compartiendo la comida con Emmanuel Stills, una de las principales voces que investiga el caso Casés Vallarta. Usted la ha visto y la ha escuchado en diferentes ocasiones aquí en Sin Censura, autora de uno de los libros más importantes sobre este caso. Y bueno, pues nos tomaban una fotografía en donde enseguida de nosotros llegaba a comer también al restaurante El Cardenal del Hilton, ahí en la Alameda, en la Ciudad de México, Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos Loret de Mola. Bueno, pues las cosas se pusieron más candentes cuando me atacaron de hostigar, atacar, provocar a un señor de la tercera edad, olvidándose que es periodista, olvidándose que es miembro de Frena, olvidándose que es un personaje que hemos exhibido aquí como un escritor que miente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, un personaje seguramente ardido porque en este gobierno se ha exhibido a su hijo por sus montajes. Bueno, subimos por ahí un extracto de la entrevista que le voy a presentar en su integridad más adelante aquí en Sin Censura. Y bueno, pues imagínense, hasta el estaca, este que sale con el hermano de Luis Videgaray en radio y en televisión, me está señalando Héctor Suárez Gomís, el pelón Gomís, el otro pelón Ferriz. No, qué cosas se vinieron. Y yo, como siempre, les digo: vénganse, ya no de 100 en 100, vénganse de 10 en 10 para no poner en riesgo mis lentes. Pero se desataron los demonios. Y bueno, pues ahí en Twitter estamos como @Vicente Serrano para que se sume a la familia. Ya somos más de 500.000 de personas que formamos parte de esa familia Sin Censura en Twitter, @Vicente Serrano. Y también quiero decir con mucha responsabilidad que llegaron amenazas de muerte, llegaron situaciones ahí que, pues, ¿para qué le cuento, no? Situaciones que son verdaderamente lamentables por una situación que es meramente profesional. Por aquí estaba uno de los últimos mensajes que me llegó, un tal David Guerrero Sando. Bien chingón para amedrentar a un anciano, donde te vea te carga la chingada, ponte abusado, putito. Oiga, pues si se va a enojar don Rafael que le digan anciano. Don Rafael todavía tiene mucha cuerda, y desafortunadamente radicalizada hacia el lado conservador y a la derecha para escupir veneno contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si yo no lo obligué a que se sentara frente a la cámara y respondiera a mis preguntas, hasta casi casi puedo decir que él me dijo: vamos a ponerlo en cámara. Y nos retamos literalmente a un duelo meramente profesional para debatir. Algunos me dirán: ¿para qué le abres el micrófono a Loret? Pues
ni modo que se lo abra a Gilberto Lozano, que ahora arremetió hasta contra Lili Téllez. Voy a terminar solidarizándome con Lili Téllez hoy por los dichos misóginos, machistas, lamentables de Gilberto Lozano. Mírenle de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, pues ahí en Twitter le agradezco que se sume a la familia. Gracias, gracias por todo su respaldo. Gracias también